Héctor Ayala es candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Morelia. Y uno de sus sueños es convertir a Morelia en la ciudad de las niñas y los niños. Dar uniformes, útiles, calzado y mochilas a todas las niñas y niños de las 768 escuelas de nivel básico que hay en Morelia. Héctor Ayala tiene formación militar, ¿no? Y para trabajar o abonar en la seguridad, lo que propone es que los policías intervengan directamente en las escuelas y que lo primero que se le debe de enseñar a los niños es el respeto a la propiedad, ¿no? Que si una niña o un niño se roba un lápiz o llega con un lápiz que no es de su propiedad o un color o algo, que tiene que haber consecuencias, ¿no? Y eso lo tienen, ay, nanita. Y eso pues lo tienen que aplicar los papás. Héctor Ayala. Porque a todos los niños y las niñas van a tener uniforme, útiles, calzado y mochilas en esta administración, pero vamos a trabajar con sus papás para buscar convencerlos de por qué es importante. De los 123 mil niños y niñas que estudian en el sector básico público en Morelia, en las 768 escuelas de Morelia, pues vamos a hacer esta intervención nosotros, de manera directa, con los policías, con nuestra policía, sobre la importancia del cuidado de la propiedad, por ejemplo, el respeto de la propiedad. Si un niño llega a su casa con un lapicero que no es de él, pues el papá, mamá tendrá que recriminarle, tendrá que decirle que eso no está bien. Tenemos que recomponer el tejido social de la raíz, desde las escuelas, con los niños y las niñas.